Arratsaldeon. Bueno, uste dut, datorren hilerik aurrera, dano batera ongora lamen. Urte eta erdi paseute gero, zera jen, geuzik normaldu die, edo ja normaltasun baten, esaleia, aste pare baten ongoarela. Eta, bueno, ba, ziren mongo zuku, geuko osoko bilkurari, dekuzor lau puntu, erreguek eta galderak, eta mozio bat. Gai ordena deku danok, eta betiko lez, ba, ziren mongo zuku. Ebazpen zatian, lehenengoko puntua, 2008 bateko, uztailaren bateko, akta honestea. Zerbait komentariz egiteko zuen, onartutzat emoten dugu orduan, akta, ez zean bebai? Bai, onartutzat emoten dugu akta? Ez da entzuten eta ikusi, bez? Bai, igual, bai, ez da. Bai. Bigarren puntua. Bestia. Bigarren puntua, Busturi aldeko urpartzuergoa, Bilbao Bizkaia urpartzuergoan sartzeko onarpena. Irakurriko dute ebazpen proposamena. Udalbatzari horrengo akordioa proposatzen zaio. Lehenengoa, onartzea Busturi aldeko urpartzuergoaren integrazioa Bilbao Bizkaia urpartzuergoan. Horrek adireizateko baldintzetan eta ondorioz dagokion integrazio eskaera egiteko onarpena ematea. Bigarrena, erabaki honen berri ematea Busturi aldeko urpartzuergoari, eta hirugarrena, ebazpen honen berri ematea Bizkaiko Foru Aldundiari, eta olaren 26. artikuluan aurreikusitako koordinazio ondorietarako. Nik lehen bozera maile bat zordean, arratzaldean bozera maile bat zordean, eskatu dute puntua bat zeratzea, bintzate hilabete bat edo behar dan denbora atzeratzeko. Ze gaur jaso dugu edo euki dugu aukera dokumentazioa aztertzeko eta dokumentazio horretan derrigorrezkoa den idazkariaren txostena dago eta idazkariaren txosten horretan berak aipatzen ditu hainbat gabezia edo euren artean kontuartzaietzatik etorri behar den derrigorrezko txosten horretan agertu behar direla, ia ze puntutara arte onurak ekarriko dituen edo ze maiatarako onurak ekarriko dituen idazkaria berak epaitu ahal izateko. Kanera, eskatzen dugu denbora gehiago beharko leukiela benetako aholkularitza juridiko on bat eman ahal izateko, eta nik uste dute gai honek daukon entidadi eta daukon garrantzi eta etorkizunari begira eukiko dauen ondorioak ikusite, eskatu dute atzera botatzen. Ez da hori horrela ikusi bozera mailen bat zordien, baina nik hemen planteatzen dut baktan jasota geratu daitela gu eskauzela doz gaur tratatzen. Bueno, guke, kompromiso edo kuartunde, oin, edo amendik hilabetera, nipetatea erabak izan berdin izango dela, eta kontu hartzailie, badakizue, dauena bajan, iruile eta pikuen, eta berantxostena, denborazkoan ez da ongo. Baina, bueno, nipetaute zue dekuz gargi eta gupe bai zer etxen den gai honen ganien eta ger guztak boskatuko dugu eta pakotxak beran iritsiziek emongo deuz zer gaitxik bai edo zer gaitxik ez. El Consejo General del Consorcio de Aguas del Busturi Aldea, el pasado 2 de agosto acordó aprobar inicialmente la integración del Consorcio de Aguas Busturi Aldea en el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia. Ahora, en esta segunda fase, son los ayuntamientos los que deben aprobar que se formule la solicitud de integración del Consorcio de Aguas de Busturi Aldea en el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia. Una vez haya sido aprobada la integración por la mayoría absoluta de los municipios, 9 de los 16 integrantes del consorcio,
proseguirá el procedimiento previsto en sus estatutos, que culminará con el acuerdo de aprobación definitiva del Consejo General a adoptar por mayoría absoluta. Por lo tanto, lo que se propone en este punto es aprobar que se formule la solicitud de integración del Consorcio de Aguas de Busturialdea en el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya. Argumenta, señora Sugre, de su Iñaurretik, a la Neuquén. Igual, si parte esto de este guiche, vale. Bueno, se propone la integración en el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya por dos motivos, fundamentalmente. Uno, la escasez de agua en la comarca, y dos, el motivo económico. Como se acredita en el plan, en el Plan de Acción Territorial de Urdaibai, nuestra comarca es deficitaria en recursos hídricos en época de estiaje. Este problema no es de ahora, pero ahora no está permitido captar de los ríos hasta dejarlos sin agua para satisfacer la demanda de abastecimiento. La normativa ambiental se ha endurecido y mucho en estas últimas décadas, y no se puede captar de los ríos si no se preserva el caudal ecológico. Esta situación se ha convertido en insostenible para nuestro consorcio. Si el Consorcio de Aguas de Busturialdea respetara escrupulosamente los caudales ecológicos establecidos en las resoluciones concesionales de URA, tendríamos que cortar el agua durante varios meses al año. Y por ello, año tras año, estamos recibiendo sanciones administrativas por parte de URA, la Agencia Vasca del Agua, y de la Diputación Foral de Vizcaya. En la situación actual, hay municipios de nuestra comarca con sus planeamientos urbanísticos paralizados desde hace años. Planes urbanísticos que contemplan la construcción de nuevas viviendas de cara a un futuro no reciben la aprobación de la agencia por no garantizarse con los actuales recursos el suministro sostenible de agua, y ahí siguen paralizados. ¿Cuál es la solución? Traer agua en los periodos de escasez para poder satisfacer la demanda sin incumplir la normativa medioambiental, o sea, sin desamparar los caudales ecológicos. Pero para traer agua nos encontramos con el problema de que no somos competentes, por razón de territorio, para gestionar el proceso ni para ejecutar las obras necesarias fuera de nuestros límites administrativos de gestión. Y nos encontramos también con que la solución a este problema, que está prevista y bien definida en el PAD de abastecimiento, requiere una inversión enorme, con lo que ya entramos a hablar del segundo de los motivos fundamentales por los que se propone la integración en Bilbao-Vizcaya. Para financiar las obras de abastecimiento necesitaríamos, dedicando todos nuestros recursos para inversiones solo a esas obras, necesitaríamos, digo, 40 años. Además, el 1 de julio entró en funcionamiento el colector de saneamiento Guernica-Busturia. A partir de ese día, todos los municipios de la margen izquierda de la ría, desde Guernica hasta Bermeo, junto con Arrazua, Cortezubi y Arteaga, canalizan sus aguas residuales a la Edar de Lamiarán. Ello supone un gran beneficio ambiental para la ría, pero también supone un enorme incremento en los costes de gestión y explotación para el consorcio. Tanto es así que para llevar a cabo una adecuada prestación de las actuales infraestructuras ampliadas por el plan de saneamiento, nos veríamos obligados a incrementar nuestra actual plantilla de 47 trabajadores en al menos 8 o 10 personas más, lo que supone un aumento del gasto corriente de aproximadamente 450.000 euros al año. Esta ampliación de infraestructuras en la red de saneamiento implica también un mayor gasto en mantenimiento de las instalaciones, gestión de fangos y un mayor consumo energético en las estaciones de bombeo. Así, solo por la puesta en funcionamiento del Plan Integral de Saneamiento de Urdaibai, las tarifas tendrían que incrementarse en más de un 20% de golpe en 2022. Por otra parte, de no optar por la integración, habría que hacer frente al nuevo canon del agua que entrará en vigor el próximo mes de enero y que supondría un desembolso de 400.000 euros al año. Además, habría que cubrir la depreciación física que sufre el capital y, según el inventario actualizado del consorcio, tenemos más de 600 kilómetros de red de abastecimiento, más de 280 kilómetros de red de saneamiento, 6 estaciones depuradoras de aguas residuales, 25 estaciones de bombeo, 6 estaciones de tratamiento de agua potable, 60 puntos de captación de agua, 100 depósitos. Gran parte de estas infraestructuras datan de los años 60 y 70 y con lo que, por lo tanto, pues han superado ya los 50 o 60 años de vida útil que se les supone. Para poder invertir
una cantidad razonable en reposición y renovación de estas infraestructuras, tendríamos que duplicar las tasas actuales. Solo por ese concepto el incremento de las tasas tendría que ser, como digo, el 100%. La situación que vivimos hoy recuerda mucho a la que se vivió hace 30 años cuando se creó el Consorcio de Aguas de Busturialdea. El Consorcio de Aguas de Busturialdea nació en 1991. En esa década y la siguiente se construyeron las estaciones de tratamiento de agua potable de Busturia, Forua, Burgoa, Almique, Mendata y Ea, y las estaciones depuradoras de aguas residuales de Laida, Laga y Barranguelo, El Anchove y Ea. Resulta impensable que municipios como El Anchove y Barranguelo, Ea o Mendata, por citar solo algunos, pudieran hacer frente con cargo a sus presupuestos municipales a los importantes costes de explotación a los que las nuevas depuradoras e infraestructuras obligaban. Se hacía necesario crear un modelo agrupado de municipios, bien tecnificado, que aglutinase a la mayor población posible para poder repartir los gastos y operar en términos de eficiencia, de solidaridad territorial y de equidad. Todo ello con el objeto de ofrecer un servicio de calidad en el abastecimiento y saneamiento a toda la comarca, independientemente del tamaño y presupuesto de su municipio. Durante estos 30 años se ha planificado y desarrollado todo el sistema de saneamiento de Urdaibai, las estaciones de tratamiento de agua potable, las depuradoras de aguas residuales, bombeos, depósitos, etc. Se han redactado y aprobado los dos grandes instrumentos de planificación en materia de agua, que son el PAD de abastecimiento y el PAD de saneamiento de Urdaibai. El futuro, sin embargo, plantea nuevos retos para los que, igual que en 1991, se hace necesario agrupar a la mayor población posible en un único organismo fuerte para poder repartir gastos y equiparar la calidad de un servicio tan esencial como es el abastecimiento y saneamiento en todos los pueblos de Vizcaya. El grado de complejidad de las nuevas infraestructuras, así como los nuevos requerimientos medioambientales, estaciones de bombeo, emisario submarino, control de vertidos industriales, requerimientos de sanidad, control de alivios, se han incrementado enormemente respecto a los de hace 3 décadas. Las nuevas y cada vez más exigentes normativas en materia sanitaria, ambiental, de contratación, de contabilidad, de seguridad y salud laboral, de gestión de residuos, de inspección de instalaciones industriales, junto con nuevos retos como la ciberseguridad, los protocolos de seguridad de infraestructuras críticas, la digitalización de la administración, la inteligencia artificial aplicada a la prevención de alivios y sucesos de contaminación, no son abordables desde organizaciones pequeñas y carentes de recursos. Una entidad de nuestra dimensión no puede hacer frente a todas esas complicadas obligaciones y retos de futuro. El alto grado de especialización en cada ámbito obliga a dimensionar grandes estructuras que puedan sostenerlos. La misma reflexión que en 1991 llevó a los municipios de la comarca a crear el Consorcio de Aguas de Busturialdea para hacer frente a los retos que entonces se planteaban, debe en estos momentos llevar a comprender que la mejor solución de futuro es la integración del Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya. Aunque triplicáramos nuestras tasas actuales de abastecimiento y saneamiento, nunca alcanzaríamos a tener la estructura de profesionales, medios y experiencia que a día de hoy ya dispone el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya. En consecuencia, el consorcio creó una comisión negociadora para, junto con los representantes del Bilbao-Vizcaya, acordar y recoger en un documento las condiciones para la integración. Se ha logrado un buen acuerdo de integración. Los usuarios no percibirán ningún cambio. Se seguirán prestando todos los servicios que ahora presta el Consorcio de Busturialdea, abastecimiento y saneamiento en alta y en baja. Se mantienen las actuales oficinas de atención al cliente de la comarca en Guernica, Sucarrieta y Bermeo. Se mejorará la atención telefónica con atención las 24 horas del día. Los actuales trabajadores del consorcio pasarán directamente a ser empleados del Consorcio Bilbao-Vizcaya, con mejores condiciones salariales que las que tienen actualmente y sin deslocalizaciones, en el mismo puesto, en el mismo lugar. Las condiciones han sido aprobadas en asamblea por los trabajadores sin un solo voto en contra. Gracias a la integración, se prevé que todas las previsiones que contempla el Plan de Acción Territorial de Abastecimiento de Urdaibai, aprobado por unanimidad de todos los miembros del Consorcio de Busturialdea, y redactado de común acuerdo con URA, la Diputación Foral de Vizcaya y el Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, puedan materializarse en un plazo razonable de tiempo. Con ello, el estado ecológico de nuestros ríos mejorará sensiblemente, dado que no será necesario captar agua de ellos en época de estiaje, como viene haciéndose hasta ahora. Bueno, pues por todo lo expuesto, creo que podemos afirmar
que la de la integración es una decisión acertada. Bueno, arratsaldeon berriro, azkenean tratatuko dugu gaixe dena den. Eta, hasiko naiz esaten, bai, ados nau, Iñaki gaz hemen ur falta dago. Eta hori konpondu behar da. Eta ados nau, laguntza ekonomikoa edo diru sarrerak beharko doguz, kalitatezko ura eta kalitatezko saneamendua bermatzeko, ados nau guzti horregaz ez dakiten ara zergaitik, horrek derrigorrez Bilbo Bizkaia Ur Partzuergoan sartzeagaz bakarrik konpondu leiken. Horretan ez gauzadoz. Egin esan dago ine, gaur hartuko dugu erabaki hau, Gernika Lumoko udalak, dudarik ez deko, zuen botoekaz, bupetik alden du eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoan integratuko da. Baina, nahiz da gaur erabaki jartu, erabaki aspalditik dator, nik uste dut. Eta, bueno, ez da nik uste dutena, PNV-ren, EJ-PNV-ren agendan egon da urtietan erabaki hau. Eta Bizkaian, uraren eredu bakarra, monopolista esango nekoenik entitate bakarrean gure izategeitik, hori aspalditik eta hori PNV-ren asmoetan egon da, PNV-tokon eredu gaitik, zerbitzu publikoaren inguruen deukosan ideia eta ikuspuntuen gaitik, eta esken finean, arrazoi politikoa tira, arrazoi politikoen gantik. Ze, behin, eskualden lortu dela gehiengo hau, majoria hau, aporka joan gara bidea urratzen hortan gukatzeko. Eta esan dut arrazoi nahuela, arrazoi ematen zatela inekiri, benetan arrazoak horrek badirez, baina asmoak ez datoz arazoetatik, asmoak aurretik dauzpentz, eta politikan askotan asmoak eta helburuak aurretik prestatzen dira, eta hau argi dau, adibide oso argia da, hau aurretik pentsatuta egonda, hau da PNV-ko gure izan dauena, eta gero argudioak eraikitzen dira, eta diskursoa eraikitzen da, horreri zentzua emoteko. Kontrako diskurso bat eraiki alko geunke guk, eta desmonteuko liratekez, edo bintzat alternatibak agartuko liratekez, badeko guzen arazo desberdineri, zera desberdinak, konpobide desberdinak emoteko. Eta aitatu deu Iñakik historia bebai, eta atzera begira joan da, eta nik benetan atzera begira, edo iraganari begira, ipintzen baldin bagara, banik ustut 2007 bai, bueltatu beharko ginatekela, nik goratzen dutan, eta Gernikar asko gauratzen dugu zelan tarifa altuak eta batzuren ustez abusiboak zirela Gerniken, eta hor Jose Mari Gorroño gaurre alkatia dana plantatu zan eta aipatu eban baita be bupetik Gernika ataratie hori konpontzen ez pasan hori Gernikar askoren irudi tegizien badekogun irudi bata, eta egize da tarifa bajatu eta Gernika Lumo bupen geratu zen. Handik urte batzuetara, beste momentu baten, 2008 eta 2008-aren artien, bup gara hartako bilduren eskuetan egon zen, eskualdean herri askotan gehiengoa lortuta, bupen kontrola be lortu gendun, eta askotan errepikatu izan dugu, aurrekontuaren zuloa tapatzeko gaitasuna eduki gendula, hiru milioiko defizitik superabita izetera pasatu ginen, Bermio sartu zen Partzuergo horretan, eta eskualdeko herri guztizek, edo iaia herri guztizek sartu ginen edo sartu ziren Partzuergo horretan, eta ez dugu dudarik kudeak eta momentu horretan hona izen zala, eta gogoratzen dupe bai Jose Mari Gorroño zorion zen Iratxe Arriola gara jartako presidenteari egindako kudeak eta gaitik momentuten zoak bizi izan gendu zen dudari barik, desberdintasunak uki gendu zen bilduren barruan, eta gogoratzen dut momentu baten asamblea baten hemen zerean, elai txiki zen tarifa barriz egon hartu behar gendu zen, eta tarifak pentsatuta, guk momentu hartan, gabinete tekniko batea funtzionetan gendun, eta
egoera ekonomikoa kontuan hartuta eta egoera ekonomikoari buelta emon alizateko aliketa harinen, ba, pentsa gendun tarifa batzuk edo pentsa ziren, hor tarifa batzuk ipini bertzilera eta gogoratzen dut zelan Jose Mari Gorroñok berak ekarri iban, bere proposamen propioa, berari iruditzeiakolako tarifa horrek larra altuak zirela, altuegiak zirela eta bere destazostasuna agertu zan, asamblea bertan, publikoan, eta azkenean Jose Mari proposatutako tarifak onartu ziren, gogoratzen dut perfectamente, gure tarifak bajatu gendu zen, Jose Mariren eraginez, eta gaur egundeko guzen tarifak filosofia aldetik behintzat proportzio eta progresio hori eroaten dabe. Claro, nator ni hemen Jose Mariri pelota egitera eta ez da hori bereziki azpimarratu gure dotena, baina bai degotezko goan momentu horrek, eta bai agerian itxi gure dotena edo bintzate azpimarratu gure dotena da momentu horretan Gernikak eskumena, erabakimena eta ahalmena eukola tarifak erabakitzeko, tarifak aldatzeko. Eta Busturialdeko Urpartzuergoan eukidogun ordezkaritza tamainu, euneko 30-ekoa gitxi gora bera, ondo erabiltzen jakin izen dugula, gure herriko interesak aurrera eroateko eta defendatzeko. Euneko 30-ekoa 17.000 biztanle, 45.000 biztanle totaletik. Eta horretik eukidugu aukera hori. Eta horretik hemen tarifak bertan erabaki izen ahal izen doguz. Gaurtik aurrera, ordea, erabakitzen danean Bilbo Bizkai Urpartzorgoan sartzi, gure denominadoria, zatigatzailea aldatuko da eta 1,2 milioikoa izango da. 17.000 zati, 1,2 milioi. Hau da, gure ordezkaritzaren tamaina, gure ahalmena, 1,5-ekoa izango da. Gure botuak, gehien eskota, 100 artien, 2 botoren balizu eukiko dabe. Bilbo Bizkai Urpartzorgoaren ordezkaritza banaketa, herri eta hirien tamainaren arabera egiten dalako. Eta hor, ez dugu eukiko, ez Jose Marik ez inok, Gernikatik, tarifa berriak planteatzeko eta aurrera atarateko aukerarik. Eta oin arte hurbile eta munizipala den berez, baina hurbile egon izendan eskumen bat urrundu egingo dugu eta erabakiak ez dugu sartungo sukarrietan. Erabakiak hartuko dire Arrigorriagan edo beto esan da Bilbon diaren eskuetan, ze bera da provintziako edo lurraldeko hiririk handizena eta bera da boto gehien eta eragin handiena eukiko dauena. Orain arteko 1,30-eko pisu eragin korretik 1,5-eko anekdotara pasatuko gara. Eta ez bakarrik tarifak ezingo dugu zera baki, baina esan du Jose Iñakik igual gure kanpotik ikarri birko dala, baina ez ezingo dugu geuk erabaki nondik ekarri, eta ezingo dugu geuk erabaki noiz ekarri eta zertarako ekarri. Oda, hori erabaki horrek importante dizenak eta beharrezkoa dizenak ja ez dugu guk hartungo dira Bilbon eta hartungo dabe beste batzuk, eta gu hor izango gara 1,5. Eta ez dute zalantzan ipini gure besteen intentziona eta gurekiko errespetoa edo zaintzeko gogoa, baina guk ez dugu erabakiko. Eta gero Iñakik esan da benetik eta erabaki onegaz eta erabaki hau sustengatzeko erabiltzen den argudio nagusi bat oso mingarria da, neuretzako oso mingarria da. Udalaren ustezko ezintasuna uraren kudeaketa bideratzeko. Hau da, iritsi gara 2021-eko urrira, kasi, eta urte guzti honetan montadugu entramau sare instituzional bat Europatik azten dena, Europatik estatura autonomia erkidegotik diputazinora eta udalera. Eta udalean amaitzen dugunean konturatzen gara, kontxo, egin dugu entramau instituzional hau, eta berez munizipala den eta munizipala izaten jarraitu behar dauen eskumen bat
aurrera bateko eskai bilakatu gara, inkapasa gara. Osa, eskumen municipal importantenetako esango nuke, eskubide, giza eskubide bat iguruz gabizelako, eskubide bat bermatzeko, gaitasuna ezteko udalik. Eta, claro, hori izen alda guzurre, eta gupetzatzen dugu guzurre dala. Batzuk pentsatzen dugu hori ez dala holan, udalek gaitasuna deukoguz hori aurrera eroateko, kontu da zelan eroaten dugun, eta zer ipintzen dugun lehentasun moduen, baina gaitasune, badeko gu eske, guzurre bada, osea, egile bada, desastre bada. Zemonta dugun mundu bat, hogeita bat garren mendera iritsi gara, eta lehen, posible esan hau ez, ba ez dakit zer behar izan teknikoan gaitik, eta baina guk asmatu dugu guztanak, eta ez gara gai. Eta nik ez dut uste, Europatik hasita, eta udaletaraino ez dut uste, gaur egun daukagun marko soziopolitikoa eta antolatzeko moduek, ez dut uste, baimenduko leukenik, gernikarrak ez izatie, gernikarrok ez eukitzie, ur garbize dateko eta gur zikine garbitzeko aukerarik. Nik ez dut uste, esango bina, ez bakarrik eritu zarie eta gelitu zarie, bakarrik eta ur barik, eta hemen amaitzen da. Nik hori ez dut uste, eta ez dut uste hori hola izango denik. Baina badinok, holan bada, pues desaster bat da. Eta, baina bueno, pentsa daigun hori egize dala. Ez gara gai, eta dauen eta soluzio bakarra da, ez batzi, ez geratzi, ez soluzio bakarra da Bilbao Bizkaia ur partzorgoan sartzi. Ez dau, munduan beste soluziorik. Bildurrez, ze karo, bakarrik eta ur barik eratuko gara, ez bagara sartzen. Baina zer espero aldugu, ze paseko da. Esan dut, tarifan eta kudeaketa ere duen, eta erabaki estrategikoetan, baitzi barik eratuko gara. Eta ganera, partzuergo horretan, enpresa pribatuen presentzia, multinazionalen presentzia, askoz behantiz jaua da, geurien baino. Eta askoz be, euren interesaren menpekoa izen alda, hor gertatzen dana, hor gehiago dauzelako. Eta gainera kompetentzia desagertuko da. Ez gure artean, liberalon ametsa izaten da kompetentzia gutia, merkatuak beren erregulazio propioa egin behizen, eta hemen kompetentzia desagertuko da eta monopolio baten geratuko gara. Eta ze gertatuko da hor? Konzentrazioa aipatu dugu Iñakik, ze gertatuko da? Ba, ikusi dugu beste enpresekin ze gertatu da. Ikusi dugu ze gertatu da Euskaltelekin. Euskaltel enpresa publiko bat zan, gure esfortzu ganien eraikitako enpresa bat, eta hori norena da. Ja, guri, ez da, beste bat zuena. Eta gero, berbaingo dugu, mozinua aurkezten dugunean, elektrikekin. Elektrika bebai, garai batean, publikoak izan ziren, eta konzentrazioa joan direz, eta gaur egun ez da hor tarifan eragiteko modurik. Bai, akordioak dino urrengo hiru urtietan tarifak ez dizela aldatuko. Eta ez dizela bintzat asko aldatuko. Baina hortik gora, ez da egongo zereginik. Ezingo dugulako guk tarifak aldatu. Ezingo dugulako guk tarifan ganien erabakimenik hartu. Eta esan dugu, Iñakik akordioa ona dala. Akordioa ona izen alda, akordioaren hasikeran eskaintzen dutzuena ona iruditzei atzulako. Baina sartzen garenien euki izan dugun dana Bilbao Bizkaia urpartzorgoaren eskuetan eratuko da. Hau da, gure aktiboak eta gure pasiboak ara joango dira eta eurenak izango dira. Eta gero, egunen batetan hortik urten gure badugu horrek kostu bat eukiko dugu. Eta horri buruz ez da ezer esaten, eta horri buruz ez da ondo, nik uste, akordatu. Ze hor, ez daukagu bat zabalik urtetako gure dugunean, gero esango duzko ez, baina guk inbertsinoa behin dugu, beste inbertsinoa behin dugu, eta bi ordain jugarik ezin zari joan gogoratzen az, ba, askotan esaten da, eta ez dugu paratu gure, baina aipatu egingo dut, migranten mafiek zela lotzen da bezan jendiek betirako kompromisoaz. Eta hori dramatikoa bada, telefonia konpainiek zera lotzen zaituen terminalon bat lotuta jendiek ulertzeko. Baldintzak oso errezak dira eta oso eroso zauz sartzen
baina nik uste du sartzeko momentuen urteteko aukera be ezin duzu zaindu barik itzi. Eta nik uste dut, ona sartzen garenean, praktikamente irrebesible izango da sarrera, eta nahi izan da be, eskarela gaile izango urteetako. Eta Iñaki gaitetu dobe bai, herritarrek ez da bela nabarituko aldaketarik bulegoak hemen egongo dizela, pertsonal berdina jarraituko da bela, eta ganera telefonoz nobedadeak edo bintzen berrikuntzak eta onurak egongo dizela. Bai, zentzu horretan, bai. Baina gogoratu behar dugu, Busturialdeko urparatzorgoak urtero zeuruen 1.000 euroko gastu egiten dauela eskualdien. Bai, iturginetan, bai, materiala erosten, erregaietan, gauza askotan. Eta zeuruen 1.000 euroko diru sarrera hori desagertu egingo da. Bilbo Bizkai urpartzorgoak zentralde konpras moduko batega funtzionatzen dauelako, eta ez deuz erosiko bertoko tornilloak bertan ipintzeko. Eta ez da berabiliko bertoko materiala bertan obrak egiteko. Tordun, galera egongo da. 400.000 euroko kanona eta barra ipatu dozuzuk, bai, baina 400.000 euroko galera, pup joaten danean, gitxienez, gertatuko da. Eta horregatik, ba, kontrola galduko dugulako, erabakimena galduko dugulako, eta ziurtasuna saldu nahi danarren, zalantzak eta arriskuak ziurtasunak baino gehiago eta antizagoak ikusten dugu zelako, ba, oinarrizko zerbitzu bat arrotzen eskubetan izteko eskauz prest, eta arrazoi politikoak dauz zelako erabakiko da urpartzuergorik onena, Bilbo Bizkaia urpartzuergoan sartzea edo erabakirik onena hori zetala, baina guk kontrako botoa emongo du. Ezkerrik asko. Bueno, gai honen ganien edo beste duzein gai baten ganien bakutsaldeko beran diskursua. Bueno, nik uste dut Iñakik argi eta ondo azaldu duela gaize, eta gure da ogasun basikoa eta danok bidune ez zeguziz dan bida. Ardaba ez da derrigorrezkoa bai, gure bai. Eta gobernuen batzuk egon edo beste batzuk egon hemen herrien edo beste herri baten edo Bizkaian, gure uste dut dala gai bat edo ogasun bat politiken ganeti dauena. Nik honetan egunetan geuse asko irakurri eta untzu dut hemen Pantzuergonetako erabakize edo hemengo herrizek hartzen erabakize gaitzik. Hor dauz, idatzitxe dauz, visión simplista, privatización, gestión sostenible y cercana, no quieren gestión sostenible y cercana. Bueno, nik horatzen naz, oina mausturte, Gerniken eta inguruko errezitan, uren fakturie, hamen esan da moduen, Bizkai ustizien handizien eixen zan. Kuota fijoa, hori da, zudeko zu posibilidade grifoa iditzeko ez iditzeko, behar deko zu kuota fijoa zan, 3,3 bider, gehiago Bilbon, Barakaldo, Getxon, edo, bueno, Bizkaia izi osoan. Eta kontsuma metro kubikoa hortik aparte bebai. Urrengo urtien, bueno, zubertesani alkate egotie. Eta berba ingen dun, da berba inde konpondu ben dun asuntoa. Ni gogaratzen az, horretarako uren eta saneamentuen ziklo osoaren ikerketen genuen, edarrak eta etap, da horrek dana kontuen hartu. Eta jarri ginen, da orduan gerente izan Javier Bilbao, ni jarri nintzen Javier Bilbagoaz, ingen un berba, ikerketak maigan nimen gendu zen, eta berba inde konpundu ginen, eta horret tarifa berantza joan zen. Hace 15 años, en Gernika y la comarca, la tarifa del agua era la más alta de toda Vizcaya. La cuota fija sin consumo era 3,3 veces más caro que
aquí en Bilbao, Baracaldo, Getxo, Galdakano, ¿no? Prácticamente en toda Vizcaya. Y el precio por metro cúbico consumido era también más elevado. Tarifa fija es que tú tienes la posibilidad de tu grifo, enciendas o no, por tener esa posibilidad, pues tienes que pagar. Pero es que luego, si abres el grifo y depende del consumo, aparte de la tarifa fija, tienes que pagar el consumo. O sea, el consumo era más caro y la tarifa fija 3,3 veces. Hicimos un estudio muy detallado, ¿no? Ahora he rememorado, he sacado del disco duro todo lo que hablamos y estudiamos en aquel momento, del ciclo completo del agua y el saneamiento, teniendo en cuenta las EDAR y las ETAP. La EDAR es las depuradoras de residuales y la ETAP, las de agua potable, ¿no? Pero ese trabajo, pues me acuerdo que para algunos representantes públicos no servía, ¿no? Tenía que tener la firma de una empresa. ¿Qué hicimos? Encargamos el estudio a una empresa especialista en temas especializada en temas medioambientales, cambio climático, recursos naturales, NAIDER. Bueno, confirmó nuestros números y entonces es cuando, como he dicho, en esa conversación, sentados, se arregló el asunto porque los datos eran objetivos. O sea que hablando, pues muchas veces se resuelven las cosas. Este estudio de NAIDER ya indicaba de la conveniencia de la integración en el consorcio de Vizcaya a corto o medio plazo. ¿Por qué? ¿En qué justificaba, uno, el aumento de costes al poner en funcionamiento, en marcha, toda la red? Y dos, la falta, que se ha comentado aquí, de recursos hídricos necesarios de la comarca en ciertas épocas del año. Este mes de el 1 de julio de este año, como sabéis, se ha puesto en marcha el colector que va desde Guernica a la Miarán, que está en la Muga con Bermeo, y todos los pueblos de la comarca, desde Guernica, Bermeo incluidos y todos los que están de paso, todos los residuos van pues a esa EDAR que está en la Miarán y allí se les trata. Y además, también en la margen derecha, tres pueblos, que son Gautegui de Arteaga, Cortezubi y Aratzu. Ahora no hay vertidos, o no debería haber vertidos, a los ríos y a la ría de Guernica. Sabéis que la depuradora de Guernica no estaba, se hizo en su momento, fue algo importante cuando se hizo y estaba dimensionada para la población que tenía Guernica, pero ahora no tenía dimensionamiento suficiente para tratar correctamente los residuos generados en Guernica, y por eso todos hemos conocido los malos olores y el agua sucia de la ría. Bueno, pues ahora se está evitando eso. Era necesario, primero por salud, y había que hacerlo. Y está hecho. Quizá ha tardado más años de lo que hubiéramos querido todos. Pero para que funcione correctamente, tiene un coste. Aumenta el gasto del consorcio, como bien ha explicado Iñaki. Gastos de personal. Ahora mismo la plantilla del consorcio de Busturialdea tiene 47 personas y para el funcionamiento de esta nueva EDAR hay que contratar más gente, hay que ampliar a entre 8 y 10 personas, que luego eso hay que traducir a euros las nóminas y rondalos, está el estudio hecho, 450.000 euros año. Aparte de eso, los gastos de energía de los nuevos bombeos, porque ese colector son las tuberías más los bombeos correspondientes para subir diferentes cotas desde aquí hasta la Muga de Bermeo. Inicialmente, sin contar la subida de energía, que está pasando últimamente esa locura del gasto eléctrico, sin contar eso, en su momento se ha valorado
que hace falta un incremento de otros 300.000 euros. Pero además, a partir del 1 de enero del próximo año, del 2022, hay que pagar un canon del agua a la Agencia Vasca del Agua, valorada, número de habitantes y tal, en 400.000 euros. Y suma y sigue. Pero además, ahí no se cuentan las amortizaciones de las instalaciones que parece que la normativa europea sobre el agua está, digamos, casi obligando y en poco tiempo también va a tener que cobrarse para poder amortizar. Y un segundo tema, no menos importante, es la falta de recursos hídricos. El agua captamos de manantiales, de acuíferos, de los ríos, de Berrocondo, Valdatica, el Golaco, que viene en Arratzu, el Mape en Busturia. Pero ocurre que en periodo de estiaje, como se ha dicho, se baja mucho el caudal. Y si seguimos cogiendo agua del río, porque es necesario para el consumo, para no dejar a nadie sin agua, pues la lámina de agua queda por debajo del caudal ecológico. Y esta es una infracción medioambiental considerada grave. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se resuelve este problema? Trayendo agua. Se ha sondeado toda la zona y no es posible. Se hizo un PAT, que es el Plan de Acción Territorial de Agua de Urdaibai, aprobado por unanimidad en su momento, y se planteaba traer agua del acuífero de Oiz, creo que ese acuífero es territorio de Iurreta, al otro lado de Oiz, para la zona de Gernika. Pero ¿cuándo? Cuando hace falta, cuando el nivel baja, en época de estiaje. Y luego, por la otra zona, Munguía-Meñaca, en esa línea Munguía-Meñaca, del Zadorra para la zona de Bermeo. ¿Cuándo? Pues también en época de estiaje, cuando falta para no estar por debajo del nivel ecológico y para no afectar a la flora y a la fauna. Lo que hace falta es fluido, líquido, y hay que traer de donde hay. ¿Eso es malo? Que va justo al contrario. Y es un agua de calidad, tratada y en condiciones. Estos dos proyectos están cuantificados y el presupuesto supera los 20 millones de euros. Es sumar más a la cartera de debe del Consorcio de Aguas de Busturialdea. ¿Quién paga? El Consorcio de Busturialdea no podría hacer frente. Además, como bien ha dicho Iñaki, ni triplicando la factura trimestral. Ahora mismo, si una factura media del agua y saneamiento trimestral en Gernika y la comarca es, por poner un número, 100 euros, o sea, 400 al año, el triple son 1.200. Cada familia tiene que poner 800 más, pero es que encima no te llega, había que subir más. Así están los estudios hechos por economistas e ingenieros. También recordar, y no yo, oye, cada uno tiene su discurso, pero también hay que recordar cosas del entorno, que conocemos todos. Navarniz, que está gobernado por Bildu, recientemente ha entrado en el consorcio de Vizcaya. Lequeitio, en su momento, fíjate en la punta donde está Lequeitio, ¿no? A mí se me hace lejos, aunque está ahí al agua, a 24 kilómetros de aquí, ¿no? Estando gobernado por Bildu, entró en el consorcio de Vizcaya. Ereño, gobernado por el PNV, también está en el consorcio de Vizcaya. Entonces, yo, como os he dicho, que he oído antes, bueno, he oído y he leído este fin de semana, que es una visión simplista, como si fuera un recurso infinito, que sabemos que no es, que se va a la privatización,
que no se apuesta por una gestión sostenible y cercana, ¿no? Yo creo que, y pongo como ejemplo porque están aquí al lado, si fueran otros diría otros, creo que Navarniz, Lekeitio o Ereño en su momento no lo hicieron por eso. Yo creo que nada de eso, ellos vieron sus limitaciones y la falta de recursos y entraron porque necesitan agua para sus casas. Entraron. Y la situación de este consorcio, que es pequeño, pues también es así, ¿eh? Y corroborando las cifras que José Ramón ha dado antes, es cierto lo que ha planteado, el caso que, claro, al poner el colector en marcha, lo que dijo Nayder, ya estamos ya en otra, en otro estadio, ¿eh? Yo creo que, yo digo para los que han dicho ese tipo de cosas, que eso es asustar un poco y engañar, y eso no hay que hablar así de privatizaciones, visiones simplistas y sostenibilidad o falta de sensibilidad en esas cosas. Porque sí, el suministro de agua potable y el tratamiento de las aguas residuales es un tema muy importante y serio. Esté quien esté gobernando, ese es un tema serio. Como he dicho al principio, tiene que estar por encima de cualquier organización política, de cualquiera. Yo siempre he trabajado para tener un agua de calidad y a un precio razonable. Y lo tenemos y lo tendremos. Y estoy convencido que lo vamos a tener, ¿eh? Y además, respetando al medio ambiente, los acuíferos y el caudal ecológico de los ríos, la flora y la fauna. ¿Por qué? Porque se ha explicado cómo en época de estiaje hay esos problemas y afectan al medio ambiente. Uren asuntoa garantzi handikoa da. Horregaitik, diren esan dute moden, Navarriskoak edo Lekitxokoak edo Ereñokoak sartu ziren Bilbao Bizkaian, hor Pantxuergo horretan. Eta oin, dakizuenez, Ibarren Gelun, lenguan eindebe osoko bilkura, eta uste dut, independenti dire, eta baiezkoa egon dabe. Baia ez que lantxobeko alkatia zen dut, EH Bildukoa, ba, bosketa eindebe, da EH Bilduko zen dut, nik asteri duen goara, eta penurikoan botoa aldekoa izan alabetan dut, da holan izan da bosketa. Ze gaitxik, ba, eurek errezio guztien dut lago, eta herriko etzietan ure bide belako. Eta hori ukitzeko limitea zinua dauz, eta, ba, bueno, da, dirue, ba, eskaz dau. Dirue ez dana ez da konpontzen, baina dirue bida. Biherginek, langilek, ingoen asamblea bat, horrek aurruk usten duzera, Lumongo horatzen azpreno baten, etorzien bertoko ure, eta pankarta bategaz. Da ganera, bertoko ure eskatzen goena anekdota moduen, zenekan pankartan atzien egon zinak ezetzen abezan geixenak. Baina batean aran ez da pregunten, da hori nola ba? Zezan otzien pankartiek entzeko eta jarraitzuko dule, gogoratzen bazari. Hori santutxokoa da. Un representante sindical de la, dice bertoko ure, pero si es el consume de Bilbao, el de Santutxu, y a nosotros, bertoko ure. Eso como anekdota. Bueno, baure langile horrek, endebe asamblea bat, eta ez da itxolan bada, esan duzti, ogo eta meretzi edo gondiela, berro eta saspitziko ogo eta meretzi, eta bosketan esan dube, danak baietz da astentzio bat. Osea, langileak gure peoin, baietz horre pankartan agertzen direnak. Eta Gerniken, PNB-koak eta guk, usten du, zentzunezkoa dala, da horregatik esan gudu bai. Puntualizazio batzuk eitea bakarrik. Azken esan desuna langileek boskatu dabe, baina langile boskatu dabe, euren baldintza, lan baldintzen ingeruen, ez dabe boskatu partzorgo batean sartu edo bestean geratu, Dinot, bakitza boskatzen dugu, tokatzea jakona. Eta, bueno, diskursoa, ez da egit, nauk egiten dabeen diskurso simplista, eta norta bilen bilurre erabiltzen, edo bintzete inkietudea sortzen, ez dut esango bilurre, esango inkietudea. Hemen, nik entzun dudana da, mira, no hay agua, no hay dinero,
no estamos cumpliendo la ley. Y el Bilbao Vizcaya Partzuergoa va a perder dinero para sacarnos a nosotros porque no van a subir las tarifas. O sea, todos esos 20 millones de un tubo, los 40 millones del otro tubo, vienen del Bilbao Vizcaya Partzuergoa, pero no suben las tarifas, siendo sus tarifas ya más altas que las nuestras. O sea, les vamos a hacer un agujero al Bilbao Vizcaya Partzuergoa. Cuando nosotros entramos con nuestras miserias de sin agua, sin dinero y sin ley, y ellos nos van a sacar. Yo no sé si eso no es un discurso simplista, pues no sé. Y has mencionado, José Mari, que sí, que en el 91, cuando ha mencionado aquí que en el 91 ya se hablaba de que el consorcio se creó en el 91 y que luego tú has dicho que ya no tenía futuro. Bueno, nosotros mostramos que sí que tenía futuro entre el 2011 y en el 2015 le dimos vuelta a una situación que sí que no tenía futuro de la manera que estaba. Y acabó bien encauzado y con un incremento de la plantilla que para mí no es una mala noticia. Mala noticia es cuando tienes que perder el conocimiento y perder el control de las cosas y necesitas de un conocimiento, de un know-how y de unas habilidades y de unas empresas porque tienen tecnología que tú no puedes tener bajo tu control. Yo creo que la buena noticia es tenerlo y contratar especialistas y trabajadores cualificados. Pues yo creo que siempre es una buena noticia. Y es verdad, y yo he recordado que tú hablaste con los representantes del consorcio de aquel entonces y conseguiste que las tarifas bajaran a un precio razonable, y eso te lo he reconocido, te lo reconoce yo creo que gran parte de este pueblo, y es uno de los motivos que te hizo, no decir popular, pero sí exitoso desde el punto de vista de un político cercano que escucha a la gente y que soluciona problemas del día a día, que es tu perfil, no lo vamos a negar. Pero lo que ocurre es que ya en la siguiente reunión no vas a representar al 30% del Congreso y del consorcio y vas a representar a un 1,5%. Entonces la importancia que pueda tener que Gernika amenace con marcharse del Bilbao Vizcaya Partzuergoa, comparando con la importancia que tiene que se marchará del de Busturialdea, pues es diferente. Yo creo que la situación cambia, la importancia de cada uno cambia, la representación que tiene cada uno cambia y la influencia que pueda tener también. Si nosotros de lo que estamos hablando es de mantener el peso que debe tener Gernika a la hora de decidir lo que ocurre con su agua de una manera local, de eso hablamos cuando hablamos de una gestión local y cercana. No es lo mismo gestionar en Bilbao que gestionar en su carrieta. Y de las soluciones sí se mencionan dos, una es desde Oiz y la otra es desde el Zadorra. La de Oiz está hecha, no es que haya que volverla a hacer. La de Oiz lo que tiene es pues un abandono que hace que se pierda casi el 40% de lo que viene de ahí, y esa tubería hay que renovarla. Es un proyecto del 2013 que está en la mesa de la Diputación desde el 2013, y la promesa de hacerla pues también desde el 2013. Si no se ha hecho hasta ahora, pues sí, pues eso sí que alimenta un poco lo de no hay agua, no hay dinero, no cumplimos la ley, y la salvación es que Bilbao Vizcaya Partzuergoa, no sé cómo van a hacer los números, no lo sé, o sea, no sé si entramos con un agujero de 20 millones, no lo sé, porque si es que Ura va a poner dinero o si el gobierno vasco va a poner dinero, pues lo podría poner en nuestro consorcio. Y por último, cuando hablamos, siempre hablamos de la normativa europea, siempre sacamos la normativa europea que dice que tenemos que amortizar las instalaciones. La normativa europea lo que pretende es educar a la gente y hacer que no se despilfarre el agua. La necesidad de hacer eso hace que en casos necesarios, en casos concretos, sea necesario aplicar un canon o un sobrecoste que nos indique que estamos gastando de más y que tenemos ese castigo y que tenemos que pagar esas infraestructuras. La propia normativa, la Directiva Europea del Agua, habla que eso es flexible y no aplicable en zonas de poca densidad poblacional, como es la nuestra. En zonas donde hay poca densidad de población, evidentemente la población no puede hacer frente a todos los tubos. No es lo mismo pasar un tubo por la mitad de Bilbao, donde tienes 40.000 personas por metro cuadrado, que llevar un tubo desde Navarniz hasta Gernika, donde claro, eso es. Pero como es un derecho humano y somos una sociedad avanzada, podemos
hacer aeropuertos, si podemos hacer que los autobuses lleguen a los pueblos más lejanos y también podemos traer el agua. Y eso de la normativa europea es así, y en la normativa europea, en la directiva europea, también se tienen en cuenta los costes y los beneficios ecológicos. Y estamos en una reserva de la biosfera, en una reserva de la biosfera en la que preservar el medio ambiente y la ganancia económica que supone la atracción de turismo por ese medio ambiente bien cuidado es algo que se tiene que computar a la hora de calcular los costes y los beneficios de la gestión del agua. Entonces, hablar de la normativa europea a veces es tirar una moneda al aire. Y hablar de la normativa europea es coste económico y beneficio económico de la actividad turística, y hablar de la normativa europea es que multiplicamos por tres prácticamente los habitantes que tiene esta comarca en verano. Entonces, eso es algo que se tiene que tener en cuenta a la hora de planificar, no solo para la cantidad de agua que se tiene que traer, sino las infraestructuras que van a ser necesarias para dar de beber a esa gente que viene en verano, pero que tenemos que seguir bebiendo los que nos quedamos aquí en invierno. Entonces, lo que digo, lo del discurso simplista, sí, no hay dinero, no hay agua, no cumplimos la ley, y Bilbao, Vizcaya, Urpartzuergoa nos va a sacar las castañas del fuego. Sí, autorización. Yo, como ya te he oído decir dos o tres veces eso de que entre el 2011 y 2015 gobernasteis el... Gobernamos. Sí, sí, bueno, creo... se te ha entendido de esa manera, ¿no? Porque creo que has... Bueno, sí, vale. Pues gobernamos y le dimos la vuelta a la situación. Que se cogió con números rojos, luego se dejó con un remanente que, por cierto, ha crecido y mucho últimamente. Bueno, pues todo eso se hizo entre el 2011 y el 2015 sin cumplir la normativa ambiental, sin un colector que tenemos ahora y con todos esos bombeos y el coste añadido que tiene, y sin amortizar las infraestructuras, que sí, la normativa, la directiva marco europea sí que dice que hay que amortizar las infraestructuras. Y como antes os he comentado, tenemos más de 800 kilómetros de red de abastecimiento, más de 280 de saneamiento, que son de la década de los 50 y los 60, más recientemente quizás, pero bueno, ya han pasado incluso los 60 años, por lo tanto la vida útil esperada se supone que está agotada. Mucha tubería de fibrocemento. En cuanto a amortizar, yo creo que se puede interpretar de dos maneras: una, ir reservando un dinero para amortizar, y otra, ir pagando todas las averías, ir reponiendo, ¿no? Y todo eso hay que ir reponiendo, ese fibrocemento se va rompiendo y todas las infraestructuras ya antiguas y caducas, pues hay que renovar. Por lo tanto, el gasto viene a ser el mismo, vamos a poner. Y eso que has dicho, que la normativa europea que no obliga a costear o a amortizar, eso es por razón de dispersión geográfica y tal, eso es una interpretación. Simplemente una interpretación, no es que sea así rigurosamente cierto como has dicho. Para no entrar, yo creo que ha quedado bastante claras las posturas, pero eso que has dicho de simplista, no, hombre, realista, no es simplista, es realista. Hay unos estudios claros, hechos por economistas y por ingenieros, y son las necesidades que hay y los costos que hay. Y diciendo eso de que si entras en el consorcio de Vizcaya, pues donde adquieres el 30%, que no llega al 30%, porque aquí, sabes, son 16 pueblos, tienen uno cada uno, menos Guernica y Bermeo, que tienen tres cada uno, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? ¿Eh? Vale, vale. Va, escucha, bat. O sea que quiere decir que una asamblea del Consorcio de Aguas de Busturialdea, a Bermeo y a Guernica, que son las cabeceras o los grandes de Urdaibai, los pueblos pequeños le pueden decir, o sea que no tienes ese poder, ¿eh? Esa es una. El año 91, hace 30 años, se hizo este consorcio. Al principio, por ejemplo, por poner un ejemplo, Bermeo estaba fuera y Ajangiz también estaba fuera. Ajangiz no entró. Pero ¿qué le pasa a un pueblo pequeño
con 400, 500 habitantes, como es Ajangiz, por ejemplo, y por poner, he puesto Ajangiz porque fue de los últimos que entró, ¿no? Pues que tiene una red de agua para llevar a un caserío y al otro muy grande, y eso es mantener esa red en condiciones, sin fugas de agua, para que llegue el agua bien a todos los sitios, es muy costoso. ¿Qué hicieron? Con muy buen criterio. Tocaron la puerta del consorcio y dijimos, vosotros estáis consorciados. Oye, nosotros también queremos ser socios de ese consorcio. ¿Por qué? Porque sabían que estando consorciados, ese dinero que Guernica tiene, 17.000 habitantes, hace más caja con Guernica que con un pueblo de 400. Y se les ayuda también. Ahora mismo están haciendo redes de saneamiento para la zona de Ajangiz, para que luego se pueda también llevar al colector de la Miarán, que es uno de los pueblos que queda pendiente. Y aquí está pasando ahora un símil. Tenemos este consorcio con 16 pueblos. Y dices, están los estudios hechos y somos deficitarios en lo que hemos hablado, por no repetir. Tema hídrico, en épocas de estiaje hace falta agua. Como hemos dicho, están los estudios hechos para traer. Pero eso tiene un costo. Y ese costo, si multiplicas por tres las tarifas de los ciudadanos de Guernica, no lo consigues. Estamos hablando de cosas distintas. Y además, ha dicho, ha apuntado muy bien Iñaki, que este colector ha empezado a funcionar el 1 de julio y estos bombeos han empezado a funcionar aquí, parte de Bermeo y Mundácano. Pero todos los demás de Guernica para allí, ahora, el 1 de julio, y esos bombeos tienen un costo de energía importante. Y hace falta más personal en la propia, en la Miarán. Yo respeto vuestro discurso, vuestro planteamiento, y yo, como os he dicho, siempre he trabajado y seguiré trabajando para que llegue a las casas de Guernica y también de los pueblos de alrededor un agua de calidad y a un precio razonable. Eso hice antes y eso estoy haciendo ahora en la coyuntura actual. Atzera pasatuko gara. Etxean zaudetenok mesedez piztu kamera eta mikroa, bestela ez gara enteratzen. Beno, ba, aldeko botoak. Bai, aldeko Aitor. Ja, bai. Bueno, mango dugu. Bai. Vale. Kontrako botoak. Oin kontrakoak, bai. A ver, kon bai. Vale. Amar aldeko botorekin gehiengo absolutoa lortu denez, onartu zate emoten. Urrengo puntura pasatzen gara. Hirugarren puntua, aparkamendu arautua kontrolatzeko eta kudeatzeko zerbitzuaren, tau, emakidaren bideragarritasun ekonomiko eta finantziarioaren azterlanari hasierako onarpena ematea. Ebazpen proposamena irakurriko dut, era laburtuan. Erabaki hau hartzea proposatzen zaio udalbatzari. Lehenengoa, bideragarritasun azterlanaren ordez, udalerriko zenbait bidetan araututako aparkalekuaren kudeaketa eta kontrol zerbitzuaren emakidaren bideragarritasun ekonomiko-finantziarioaren azterlana ezartzea, aurreko oinarrietan adierazitako baldintzetan. Bigarrena, hasieran onestea eta jendaurrean jartzea hilabeteko epean, aipatutako bideragarritasun ekonomikoari buruzko azterlana eta horretarako iragarkia argitaratzea Bizkaiko Aldizkari ofizialean. Hirugarrena, erabaki hau kontratatzailearen profilean argitaratzea. Bai, ni bakarrik esplikatu gure botoak gu abstenitu egingo gara. Lehen gobernu, osea, posera maien batzorren komentatu dute hori izango zala geure botoa, ba, alde batetik ez karelako parte sentitzen, ez dugulako aukirik geukin zuek asonek gauzak ez tabaidatzeko. Bestetik, pentsatzen dugulako eredu aldak edo eta bat eskatzen dauela honek, eta aukera dauela benetan aztertzeko zeintu dizen premiak edo bintzen zeintu dizen alternatibak daukagun sistemari, baina hobiak izan sistema, baina hobiak izan aldizenak. Baina alde bestaldetik, bai, pentsatzeko hau lehen bailen konpontu behar dan, eta martxan ipini behar dan gauza bat ala, eta abstenitu gara,
ba, urrengo bileratan eta esposizinen dauen bitartien eta batez be, ba, pleguak eta prestatzen zabizela badakigu, ba, ia partekatu aldo guzen iritziak eta eragin bat euk. Ba, abstenitun gore, beste bai. Boskatzera pasatzen gara orduan? Txan, burtsut. Ai, bakarrik esan, ze erzien, erton ukusten dela, api errixena dauela. Eta jentie dau, asko dugu, ba urduri, ia nos martxan nintzen da. Bueno, lehenen du berba, idazkarri daro amen urte bete pasetxu, da horren gaizen ganien, dara guz, zineztu bizileien urte bi baino gizago. Bueno, atxakide izango da, ez da izango atxakize, agertu zan igez pandemia, da nipzat horrek, horrepe, zeuzer atzera kuntza montzu. Eta, bueno, geue prekupeta gauz, baina zemat eta harinen urtetan dauen, ja pliegoak, urten boletinera eta adjudikazioa badau, eta normaltasune ba, aparkaleko dukutxeko. Esan, bakarrik, ba, puntu honetan egiten dana da, ba, enpresa batek eneko estudio ekonomiko bat, ba, baietz, ala, ez esan ondo dauen, edo ez, besterik ez dekola buruz. Vale, ba, boskatzera pasatzen gara, aldeko botoak, vale, ez ezko botoak, eta abstentzioak. Vale. Ba, gehiengo absolutua be bai lortu da. Orduan aurrera doa. Vale. Ebazpenik gabeko satira pasatzen gara. Laugarren puntua, azken batzarretik, gaur egun arte emandako dekretuen berri ematea, 2021-2025-etik, 2765-era. Eta, bueno, eskariak eta galdera puntura pasatu aurretik, mozio bat dau, bilduk aurkeztutakoa, orduan bozkatu beharko genuke gai ordenean sartzea. Bale, aurrekoetan egin dugun moduan, norbait horren kontra badago, esan dezala mesedez, eta bestela ontzat emoten dugu, hau batez hartzea aztergain zerrendan, bai, mesedez, etetik keiuren bat, bai, ados, venga, ba, sartuta. Eta, bueno, ez dakit mozioa gure dozuen irakurri, do, bai. Argindarraren prezioa maksimo historikoetan, fakturak igotzen, enpresa elektrikoak aberasten, herritarrak pobretzen eta Espainiako gobernua hori baimentzen. Hori da, hain zuzen ere, herritarren aurka egiten ari den iruzur handiaren laburpena. Iruzur horrek ondorio larriak izan ditu familietan, enpresa txiki eta ertainetan, edo denda txikietan. Gobernuek, politikariek, elektrikoek eta guztiek partekatzen dituzten interes ekonomikoek sortutako eta baimendutako iruzurra. Haiek izan ziren, Espainiako estatua gobernatu duten alderdiak, bai PSOE eta baita PP ere, enpresa publikoak privatizatu, saldu eta desegin zituztenak. Sistema desarautuz eta merkatuaren esku utziz. Administrazio kontseiluek kontrolatzen eta manipulatzen duten merkatua sari gara. Bi alderdiotako presidente eta ministro hoiez osaturikoa. Helburu bakarrarekin, energia bezalako funtsezko ondasun baten kontura aberastea. Horrela eraiki zuten haien neurrira eginiko merkatu elektrikoa, energia merkeena garestienaren prezioan ordaintzera iristeraino. Argindarrarekin espekulatu eta manipulatzen dute merkatua, ura edo izea bezalako ondasun publikoen bitartez. Oligopolioko enpresa handiek, Endesa, Iberdrola eta Naturgyk milioi askoko irabaziak metatzen dituzte urtero. Kontsumitzaileei dirua lapurtzen eta ekoslei lurraldeak ebasten dizkieten bitartean, ondorio sozial eta klimatiko oso larriak eraginez. Zerutik eroritako etekinak dituen sare oso bat osatu dute urteotan, argindar konpainietako akziodunen poltsikoetan amaitzen dena, negozio biribila. Egoera horren aurrean, eskandalu horri aurre egiteko, neurriko junturalak eta adabakiak besterik ez ditu hartu Espainiako gobernuak. Iritzi publikoaren eta indar politiko subiranisten
eta aurrerakoien presioak derrigortu duen arte. Eta enpresa handien onurei eragingo dien neurri bakarra hartu duenean, enpresak santaia egin diote eta mehatxura jo dute. Ez bakarrik Espainiako gobernuari. Baita argindarraren faktura merketuko zaiela esperu duten milaka herritarrei ere. Eliteen eta gehiengo sozial eta herrikoien arteko pultsu baten aurrean gaude finean. Bada, katalanek, euskal herritarrek eta galizarrek fronte komun bat osatu dugu oligopolio energetikoaren mehatxuen aurka. Espainiako gobernuak iruzur elektrikoari egiturazko neurriekin aurre egiteko erakutsi duen borondate eta ekintza falta salatzeaz gain. Izan ere, gure herrialdeek, herrialde katalanek, galizak eta euskal herriak ez dute iruzur elektrikoari eta horren erantzulei aurre egiteko beharrezkoa dugun subiranotasuna. Gure parlamentuak eta gobernuak Espainiako estatuari lotuta daude, eta horrek hori guztia gertatzea albidetzen du. Gaur-gaurkoz, merkatuan esku hartu alizateko, oligopolio elektrikoari aurre egiteko eta gobernuak ausardia faltagaitik hartu nahi ez dituen neurriak martxan jartzeko tresna propioak ukatzen zaizkigu. Espainiako estatuarekiko dugun menpekotasun energetiko eta politikoa oztopo argi bat da gure herritarrak enpresek egiten dituzten gehiagikerietatik babesteko. Presioei muga jartzeko, arlo publikotik esku hartzea eta kontrolatzea eragozten digu horrek. Tarifa propioak, arau propioak, merkatu propioa eta beraz irtenbide propioak sortzea eragozten digu. Azken finean, publikoa zena berreskuratzea galarazten digu. Gure herriek, subiranotasun energetikoa ez izateak oso garesti ateratzen zaigu galizarroi, katalanoi eta euskal herritarroi. Bada garaia gure negozioen, gure nazioen eraikuntzan ere, buru jabetza energetikorantz aurrera egin dezagun. Ezarritako oligopolioa apurtuko duten sistema propioak izan ditzagun. Sistema bidezkoak publikotik eraikitzeko eta argindarra errespetatzeko oinarrizko ondasun eta eskubide gisa. Hori dela eta Gernika-Lumoko udalak honako hau adierazten du. Bat, Espainiar estatuko enpresa elektrikoak argindarraren presioarekin egiten ari diren iruzur larria salatzen du. Bi, Euskal Herriak subiranotasun energetikoa behar du. Espainiar estatuak ezarritako oligopolioa apurtuko duten sistema propioak behar ditugu. Sistema bidezkoak publikotik eraikitzeko eta argindarra oinarrizko ondasun eta eskubide gisa errespetatzeko. Hiru, Eusko Jaurlaritza interpelatzen dugu lankidetza publiko komunitarioa desentralizatua eta kontrol publikoa bermatuko dituen neurri zehatzak har ditzala presazko izaerarekin. Eta azkena, Gernika-Lumoko udalak urriaren 8an 10:00-tik 10:30-etara deitutako itzalaldi masibo eta kasola jotzeko deialdiarekin bat egiten du. Hau da, ba, guk proposatzen dugun mozioa. Gauzatxuet. Gure nik endo berbalen, mozera maile batzarain endo berba, nire guzteko jaten jarri eta testo adostu bat atalati, ez da? Gai honen ganien. Baina, klaro, hori mozioa lege da, ba, nik, bueno, nik eurre eberdazien ukustot, ordo bat arrezik, ordo bat abueltan. Eta gero beste alternatiboa bebai, eta ez dagoen denporarik, baina ona izango zan, ba, olako gaizetan, danon adostasun egotie, gure nien eta hemen, gure gaz ez dago, baina bakutsa peran egitxiek esan deuz, da hemen geuse berdine gertatzen da. Eh? Oin deku, da un mozino alternatiba bat, eta itazkarriek irakurriko deu. Bakatu, gauzatzu bat, esan dozunan earire, ba, bueno, izen alda margen gitzi egotie, eta guk ez dugu inungo arazorik egunotan batu, eta adierazpen bate atarateko bateratue proposatzen bada, oza dinot, mozinoa bozkatze bai guzteko jakun, bera espada akordiorik ez dauen, baina ez teko guinungo arazorik eta dirazpena ez da plenotik zetan pase bier, herritarrari jakinarazteko beste bide batzu dauz, eta, bueno, zuek gure baso irakurri mozinoa bozkatuko duguz, baina gure aldetik ez da guinungo arazorik adirazpen bateratu bate... Bueno, irakurri bai dengo dugu, da gero, ba, jarri lehi, da datornilien, imini, maiganien, da orduen, adosten badu zeuser danon artien, ba ondo, da espadu adosten, ba pakutxa berana. Ha? Bueno, nik bai, osainote, guke deialdi bat dakargulako datorren horrako, bai eskertuko neban boskatzen mozinoak, eta gero, zozer adosten badu, bai ze... Boskatu, bale, ba, bueno... Baina, bueno, osabetira, adierazpen bat atarateko, eta benetan udal moduen gure badugu zozer bateratu atara, bai, iruditzeate badauela. Bueno, ja... Luzerako joko da ben gai bat da, ez da hemen bukatzen den gai bat, orduen ba... Bai, bueno, testo asko itxin beste zue badeku zue bat, guk deku hor beste bat,
bon, irakurriko dugu irazkariek, eta bosketa egingo dugu, eta listo. Bueno, irakurriko dut, da gero banaka bozkatuko dugu, vale? Moción alternativa, konektatu energia transizioarekin. La tarea de encarar la transición energética, aunque este término no estuviera normalizado en aquella época, es lo que motivó al gobierno vasco a la creación del Ente Vasco de la Energía hace casi 40 años. La dependencia del petróleo era y sigue siendo importante. Desde entonces, Euskadi impulsa las energías renovables, la eficiencia y la apuesta por los recursos propios para hacer frente a este proceso de transición a un nuevo modelo energético. La sociedad vasca requiere una respuesta a su demanda energética y el modelo energético vasco sigue migrando hacia un modelo cada vez más sostenible que asegure un abastecimiento de calidad y competitivo basado en una aportación cada vez mayor de las renovables y minimizando el uso de derivados del petróleo. La ciudadanía es cada vez más consciente de que también es responsable del desafío que nos presenta el cambio climático, un hecho que a día de hoy supone un impulso importante a las políticas que podamos adoptar en Euskadi para democratizar la energía y hacerlo de una manera garantista respecto al medio ambiente. Euskadi es un país con una gran demanda energética, principalmente debido a su carácter industrial, aunque el transporte es el sector que más energía consume, el 43% del total de energía que se consume. Las empresas necesitan un acceso al mercado eléctrico en condiciones competitivas porque una buena parte de la economía y muchos empleos de calidad dependen de ello. En el otro lado de la balanza contamos con otra realidad, la poca producción de energía, un hecho que nos obliga a que la compremos al exterior y lo hagamos al precio que otros nos marcan. Esta falta de autosuficiencia y soberanía energética afecta al precio de la electricidad, a la factura de la luz de nuestros hogares, especialmente de los más vulnerables, y a la de nuestras empresas y su competitividad. La elección adoptada sobre la no gestión del gas propio en Euskadi supondrá previsiblemente un ascenso en el precio de nuestra demanda energética en los próximos meses, porque si bien se ha rechazado producir el gas que tenemos en Áraba, los hogares vascos consumen un gas que se importa con su consecuente coste económico y ambiental. Más allá de lecturas simplistas y sesgadas, debemos ser constructivos y no rechazar las vías de solución al desafío ambiental y energético que se nos presenta. Intensificar renovables y soluciones de almacenamiento de todo tipo, incluidos los parques eólicos y fotovoltaicos y el ahorro energético, son claves en el camino hacia la soberanía energética de Euskadi. Bajo estas premisas, el Grupo Municipal del Ayuntamiento de Gernika-Lumo propone 1. Reafirmar el compromiso con la implantación de energías renovables y el ahorro de energía en Euskadi. 2. Contribuir a crear una conciencia ciudadana con rigor y veracidad que faciliten actuar en consonancia con la transición energética y el desafío que presenta el cambio climático. 3. Instar a todas las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca a que sigan ejerciendo su papel en la transición energética e introduzcan factores determinantes para el impulso de la eficiencia de las renovables y las cooperativas y comunidades energéticas de gestión de energía. 4. Hacer un llamamiento a la ciudadanía a valorar y estudiar la posibilidad de sumarse a fórmulas de autoconsumo, de comunidades energéticas, etc. 5. Colaborar con agentes públicos y privados de ámbito económico, social, político y académico para co-crear soluciones al desafío común que supone la demanda energética y su precio. Bueno, ba, lehenengoz, EH Bilduk aurkeztu dauen mozioa bozkatuko dugu. Bale, txetik, mesedez, piztu kamarak eta mikroak. Argi dekozue, bozkatuko dugun ordena, bat badez bada. Bale? Lehenengoz, EH Bilduk aurkeztutakoa aldeko botoak. Ezesko botoak. Bale, ba, ezesko botoak. Gehiago gure, ez da? Ez dut ikusten entxaran ondo horregaz. Bai, ez da? Ez que horregaz ez dut ondo ikusten. Bai, ez da? Ez que con eso nahi. Bale, ba, ez doa aurrera. Bale, eta orain bigarren edo mozio alternatiboa buskatuko dugu. Nik alba da, nahi nuke azalduzea gaitik abstenituko garen guk, abstentzioa buskatuko dugu. Berez, pospuntu honen aurka ez da uinor, ez dut uste, ez da elektrikak egongo direnik pospuntu honen aurka. Nero ditzako oso voluntaristak dira, eta ez da be ezer zehatzik eskatzen, eta ez da be benetan momentu ondokagun arazoari, ez dut zi heltzen, ez da bezaten zer egingo dugun gora eta gora doan megabatioaren presioaren ingeruan, eta guk ekarri dugun mozioa hain zuzen be horren inguruan galde egiten dugu. Ez da
renovablen edo berreztagarrien aldera jo behar dugu, hori danok argi daukagu. Horregatik abstenituko dugu. Alanda guztiz be, nik uste horrelako konpromisoak ekartzen baldin badira gure etxien igual saiatu beharko ginateke aplikatzen. Hemen aipatzen da gasa gora eta gasa bera, gasa argi dago ez dela energia berreztagarri bat, beste izen bat ipin aldotzago, baina desde logo berreztagarria ez da, fosila da eta aldaketa klimatikoari eragiten dutzo modu negatiboan. Tardun, ba, bueno, apur bate inkongruente iruditzen jaku, ba, nahaztutie gasa eta renovabliek eta bukatzeko, ni gogoratzen dut momenturen bat eta Maria eta biok egon ginen lantzen energia elektrikoa erosteko plegu batzuk eta azkenean joan gara diputazioa daukon zentralde konprasera. Hor, ataten dien pleguak eta ataten dizen baldintzak, ba justo tarifa honek esartzen dabizen oligopolioko enpresentzako egindako pleguak dira, eure bakarrik aurkeztu daiteke ze volumen horretan, ez dau hemen aipatzen da la posibilidad de sumarse a fórmulas de autoconsumo y de comunidades energéticas, ba, horreri erosteko aukerarik ez dugu eukiko, horako baldintzak ipintzen badu guzpleguetan. Tarduen badinot, hemen ez dago inor, honen kontra egingo dauenik, eta gupe kontra ez dugu egingo, apoiatuk ez dugu egingo, eta abstenituko gara. Eskerrik asko. Orain bai, mozio alternatiboa bozkatzera pasatzen gara. Aldeko botoak? Ezesko botoak? Eta abstentzioak? Aurrera ateratzen da. Eta azkeneko puntua izango litzateke erreguak eta galderak. Guk ez dago zer gehiago. Bai, gauzitxu edego dezateko botelloien ganien, ez da. Ze, karo, modan padedie, movimentu sozial bat da, bai, ondor jo batzu dekoz. Osea, el tema del botellon es un movimentu sozial importante que está bien como movimentu de comunicación entre la gente joven, ¿no? Y yo pienso que cualquiera de nosotros, teniendo la edad de ellos, también estaríamos en el botellón de aquí o de allí. Pero otra cosa, lo que sobra en los botellones o en los post-botellones es esos efectos colaterales, ¿no? Que es la rotura de, como ha ocurrido en Guernica también, de algún escaparate, ¿eh? de alguna tienda, mobiliario urbano, quema de contenedores. Yo tengo ahí un informe de la Policía Municipal que entre quemar y romper 10 contenedores, que eso cuesta un dinero, son de 2.400 litros y cada uno cuesta, con el IVA incluido, más de 1.000 euros. Luego, el reloj, ese reloj que tenemos ahí en los jardines, que hemos conocido desde niños, pues alguien, después del botellón, hizo la gracia, no sé si una persona o más de una, montarse encima y romper las agujas y romper el mecanismo. Y ahí está, bueno, ya está reparado, pero claro, tiene una factura de 2.165,7 euros. Sumamos los 10 contenedores a más de 1.000 cada uno, 10, son más de 10.000 euros, 2.000 y pico, 2.165,7 del reloj, más farolas rotas, señales, y es un suma y sigue, y es un dinero de todos, y es un dinero, son unos recursos que se podían dedicar a otras cosas, pues no sé, al deporte, o para temas sociales, o para cultura, ¿no? Y claro, pues ¿qué tenemos que hacer? Reparar. Entonces, decir a los jóvenes que hacen botellón, que yo no voy a decir que no hagan botellón, que lo hagan, que seguramente yo siendo joven haría lo mismo que ellos, pero lo que no haría es romper cosas comunitarias como se ha hecho. Y entonces, pues bueno, si la gente luego tiene sanciones, que no digan que no han hecho nada, que no hagan nada de eso. Botellón, que hagan, pero eso no. Sin molestar a la gente y divirtiéndose. Este parique.